Hola, buenos días a todos. Estamos aquí para explicaros la residencia de psiquiatría en el Hospital Clínic de Barcelona. Y nos vamos a presentar primero. Yo soy Inmaculada Baeta, que soy tutora de residentes de psiquiatría. Y estoy acompañada por Laura Bueno, que es residente de segundo año, por Luis Olivier, que también es residente de segundo año. Y luego vendrá también Eduard Cesari, que es residente de primer año de psiquiatría. Entonces, este año es un poquito especial nuestra residencia de psiquiatría porque, como sabéis, se ha incorporado la especialidad de psiquiatría de la infancia y de la adolescencia. Entonces, la residencia de psiquiatría, digamos, general, ha pasado a 5 años, las dos van a ser de 5 años y ha habido algunos pequeños cambios en las rotaciones, que luego si alguien quiere se pueden explicar detalladamente. Básicamente es lo mismo que hemos hecho hasta ahora aquí en el Hospital Clínic, un poquito ampliado y un poquito de más énfasis en la psiquiatría infantil también de R1 y de R2. Y bueno, pues nosotros vamos a explicar un poco ahora ¿no? Las preguntas más frecuentes, ¿no? Las cosas que más interesan a los que vais a ser residentes, para que sepáis lo que les parece a los residentes estas rotaciones y esta formación en el Hospital Clínic. Muy bien, ya dejo paso a Eduard. Hola, buenos días. Bueno, él es Eduard Cesari, que ya lo he presentado antes, la doctora, y es residente de primer año. Y bueno, también nos gustaría, si tenéis alguna pregunta así más en concreto, que la podáis hacer. Y de momento nos hemos preparado como un pequeño índice para con las preguntas más frecuentes o las preguntas que eran más importantes también para nosotros y iremos hablando. Si hay cualquier pregunta nos decís. Sí, perfecto. Pues, ¿qué sabes tú, Luis, con las guardias? Venga, empezamos con las guardias. Bueno, cambia un poquito la dinámica de las guardias porque ahora con los nuevos itinerarios de residentes, hay 6 meses de guardias de urgencias médicas, que bueno, antes no había ninguno, entonces 6 meses obligatorios de guardias de urgencias médicas y a partir de ahí en guardias de especialidad, guardias de psiquiatría, que son, bueno, suelen ser 2 al mes, más o menos. Las guardias, bueno, hay muy buen rollo con el adjunto, son durillas, la verdad, pero bueno, son solo 2 al mes. Es un adjunto con un residente, tenemos puerta propia y nada, sí que es verdad que son de trabajar, suelen ser intensas, pero bueno, yo lo veo como algo positivo porque al hacer pocas guardias al mes, pues al final en las guardias se aprende mucho. Yo al menos como R1, pues es un sitio donde aprendes mucho y es diferente, ¿no? A otros ambientes donde rotamos, y yo lo valoro como algo positivo. Es verdad que siempre uno cuando está cansado prefiere que la guardia no sea tan dura, pero al final, al hacer poquitas guardias al mes, el que la guardia sea de ver muchos pacientes, pues siempre es interesante. Además, nuestro hospital tiene como así una particularidad que ahora me viene a la cabeza, es los códigos de violencia sexual, de agresión sexual, que nosotros pues como psiquiatras también somos encargados de visitar a las pacientes o los pacientes que vienen por este protocolo. Y bueno, creo que es una cosa interesante de ver y punto que no tienen otros hospitales, por ejemplo. Han hecho una pregunta, ¿no? Dicen, ¿las de urgencias también son solo 2 al mes? No lo creo. Nos tiene que rescatar. Eso no lo sabemos, porque la verdad es que es una cosa nueva y no se ha hecho nunca en este hospital de que rotemos obligatoriamente por urgencias medicina, entonces habrá que cuadrarlo con todo el mundo. Entiendo que no serán muchas, porque somos muchos de especialidades médicas, entonces entiendo que como mucho pueden ser 2. Pero no van a ser más. Y las hay de 16 horas y de 24 horas, ¿no? Dependiendo si es un día laborable o si es un festivo. Basándonos en la experiencia de los R1s de nuestro hospital que hacen guardias de urgencias de 3 especialidades, hacen 1 al mes, máximo 2, porque somos muchos residentes en nuestro hospital. O sea que yo me imaginaría que irán por aquí. ¿Algo más de las guardias? Bueno, que no hacemos toda la noche, que eso es bueno, es importante. Bueno, durante el día estamos todos juntos, comes con el adjunto normalmente,
Y si hay un Rotex o algo, pues también con ellos. A las 12, en teoría, te vas a dormir, a veces un poquito más tarde. Hasta las 4, que ya empieza el turno del residente, de 4 a 9. ¿Vale? Para que lo sepáis, que no estéis abandonados. Sí, que todos los adjuntos, a pesar de que tenemos esta parte del tiempo que bueno, estamos solos, sí que siempre están muy disponibles, y es cierto que suele ser la parte de la noche que es un poquito más tranquila. Y en este sentido, la verdad que está bastante bien. ¿Pasamos a otro tema? Sí. Sí, si tenéis más preguntas de guardia. Sí, sí. Bueno, los horarios, yo creo que también es algo importante, y que creo que en eso hay como un poco de, no sé, yo recuerdo que me decían, no, es que en el clinic salen súper tarde y tal, hasta las 7, y realmente la verdad es que generalmente en todas las rotaciones se cumple el horario, que suele ser de 9 a 5 de la tarde, y a veces, ¿no?, en infantil rotamos de 8 y media a 4 y media, o sea, cuando se empieza media hora antes, se acaba media hora más temprano también. Y bueno, sí que puede ser que un día puntual, pues porque ha habido algún problema hoy tal, te tengas que quedar, pero esto como en cualquier parte en general, se cumplen muy bien los horarios. Sí. Bueno, yo creo que no nos hemos quedado muchos días mucho más tarde. Perfecto. El tema del catalán, igual, si hay gente que viene de fuera, bueno, la verdad es que no es para que suene atópico, pero no creo que para nada sea un problema. Por ejemplo, y ahora para poner un ejemplo muy rápido, he estado 2 meses rotando con unos rotantes externos que venían de Chile, que han estado conmigo en la unidad de agudos, y no han tenido ningún tipo de problema. Creo que no ha habido ningún paciente, ningún profesional sanitario que haya tenido un problema en hablar en español, en castellano, para que entendieran ellos más fácil lo que se hablaba. Y al final, pues por ejemplo, en mi promoción de residentes de primer año hay un chico que venía de Madrid que ya está empezando incluso a hablar catalán, entiende perfectamente el catalán ya, y al final, aunque uno no quiera, lo acaba aprendiendo. Así que no creo que sea un problema, vaya. Bueno, y además, Luis, ya además, es verdad, es verdad, Luis. Pues nada, nada. Yo soy de Sevilla y no hay ningún problema. Bueno, es cierto que el clinic te ofrece algunos cursos, ¿no?, de catalán. Sí. Tú hiciste alguno, ¿no, Luis? Sí, sí, sí. Cuando empezáis os da un cursillo así de léxico médico. Y bueno, hay muchos cursos también fuera de esto. Y al final lo aprendes solo de escuchar un poquito. Después el sueldo, que también es importante. Y si se puede vivir en Barcelona, ¿no?, que es cierto que es una ciudad cara, con el sueldo, y se puede vivir perfectamente. La verdad es que es cierto, esto supongo que lo sabéis, que en el clinic pues el sueldo va a ser un pelín más alto que en otros hospitales de Barcelona, y con las guardias pues la verdad es que se llega a un buen sueldo, a pesar de que sean pocas guardias. Claro, depende un poquito de las guardias que vayas haciendo, cobras mucho más si haces 3 guardias que si haces una. Pero la verdad es que se puede vivir perfectamente aquí en Barcelona. Y no sé qué. Yo creo que en este sentido, en el sueldo, estamos bastante, bastante bien en comparación con otros sitios. Claro, sí que es cierto que Barcelona es caro. Sí. Bueno. Investigación. Sí, investigación, congresos. Bueno, es un hospital que es muy potente a nivel de investigación, esto imagino que ya lo sabréis, y la verdad es que a mí antes de entrar me preocupaba un poco el hecho de decir, ostras, que no haya unos requisitos mínimos que te obliguen a hacer unos mínimos que si no consigues pues suponga algún tipo de problema, y la verdad es que no. Es decir, creo que es un hospital que es ideal para aquellos y aquellas a las que os gusta la investigación y os interese, pues es un sitio fantástico, que tenéis muchísimas oportunidades De participar, de colaborar, de incluso impulsar vuestros propios proyectos si así lo deseáis. Y por otra parte, pues a aquellos a los que pues igual sea una cosa que no les interese tanto, pues tampoco nadie os vendrá detrás forzándoos a implicaros en investigación. Siempre es verdad que gusta, ¿no?, y que se fomentará que colaboréis, pero en ningún caso es un requisito indispensable. Sí, y es fácil meterse un poquito, porque al principio no sabes un poco cómo se entra en este mundillo, pero
te ofrecen las oportunidades un poquito si es algo que te interesa. Y al final, bueno, pues si te gusta algo, pues es muy fácil que te metas en algún proyecto de esto. Uh-huh. Así que bueno, este creo que es uno de los puntos fuertes del clínico aquí el interés. Sí, hay tres grupos de investigación principales, que son la unidad de esquizofrenia, la unidad de trastorno bipolar y la unidad de trastornos adictivos. Y un poco la investigación sí que es cierto que cuelga de cada una de las unidades, ¿no? Y después está la unidad de psiquiatría infanto-juvenil, pero como va a ser otra especialidad, se hablará de ella más tarde, pues ya hablaremos después. Pero bueno, sí que es cierto que, claro, se potencia muchísimo la investigación, aunque tampoco te presionan para que investigues, ¿no? Pero muchas veces es cierto esto que decías, ¿no, Luis? Que es como algo que viene un poco dado y que es bastante fácil. Mm. Tampoco es que sea una cosa forzosa y que tengas que estar muchas horas en ello. Sí, y bueno, al final de la residencia, ¿no? Hay un número de... Bueno, supongo que seguirá un número de becas, ¿no? Para el proyecto este de fin de residencia, que te permite pues alargar un año más si quieres seguir con esto. Dos años más. Es un contrato. Se nota que aún no hemos llegado. sí, no, y además, pues bueno, pues siempre que pues se puede intentar publicar alguna pequeña cosa, pues un caso clínico, ¿no? Claro, que al final, por ejemplo, es una cosa pues que cuando empiezas es igual lo más fácil, pues eso te permite luego pues igual presentarlo para ir a algún congreso, el hospital luego te facilita que vayas a los congresos, tenemos unos días de docencia dentro de los días que tenemos, ¿no? Como trabajadores del hospital, hay los días de vacaciones, los días de permisos y los días de docencia, que son muchos, la verdad creo que es muy complicado gastarlos todos, pero eso está muy bien porque pues, te permite ir a jornadas, a charlas, a congresos. Si has presentado alguna cosa al hospital, creo que te paga, ¿no? Incluso la inscripción de ese congreso, ¿no? Uh-huh. O sea, que se fomenta bastante en este sentido. Sí, sí, de hecho es así, ¿no? Si tú presentas algo, aunque sea un póster o algo así, pues el hospital te paga la inscripción. Es cierto que primero lo tienes que adelantar tú y después te lo devuelve, pero te lo pagan. Así que, bueno, eso está muy bien también. Pues pasamos a, bueno, ya que está aquí Inma, a las tutorías. Y, bueno, Inma es mi tutora, soy la adjunta que se ha presentado antes. Y la verdad es que yo estoy muy contenta, siempre yo creo que estamos todos de acuerdo con los tutores, sí. Muy disponibles todos, o sea, hacen las tutorías, tampoco son pesados, o sea, realmente diría que hay mucha disponibilidad por parte de los tutores y muy accesibles. Y además, como, bueno, con Marc quizás es el único con el que no rotamos. Pero bueno, en el hospital Mediatek sí estamos. Bueno, es verdad, sí, estamos un poquito con él. Pero bueno, igualmente es que lo vamos encontrando de alguna manera u otra. O sea, que la verdad que muy bien en este sentido. Hay cuatro tutores, al menos ahora, y en cada promoción, ¿no? Hasta ahora entrábamos cuatro residentes, el año que viene pues seréis cuatro más el residente de infantil. Pues en principio la idea es que cada residente tiene su tutor. Y nada, se hacen unas reuniones cada X tiempo donde podéis hablar de cómo os van todas las rotaciones, algún tipo de problema, alguna cosa que os preocupe. Y la verdad es que, pues lo que decía Laura, que muy accesibles todos y nada, muy, facilitan mucho el que las cosas vayan bien. Vale. No sé si tenéis más preguntas. Sí. Si no, seguimos, ¿eh? Pero... Luis, ¿qué es? ¿Hablo del ambiente? Venga. mira, nos ha aparecido una pregunta. ¿Os parece un tema? No sé. ¿Dos resis en las guardias? Sí. De hecho, lo estamos. Sí. Bueno, la pregunta es que si nos parece un problema no ser dos resis en las guardias. De hecho, lo hemos pedido, ¿no? Porque hay otros hospitales en la ciudad que, bueno, que parece que están yendo en este camino, ¿no? Como San Pau y esto. Y bueno, nosotros consideramos que la carga sí es suficiente para aumentar un poquito el personal.
Pero bueno, esto todavía está un poco verde, así que... Pero... ¿Podemos decir lo del espacio? Sí. Sí, no. Yo diría que nosotros tenemos un problema físicamente de espacio en la guardia de psiquiatría. Tenemos también la guardia de psiquiatría infantil junta. Nos han dicho que van a haber obras y que se va a ampliar en un futuro próximo, en los próximos 2-3 años. Entonces entiendo que cuando tengamos más espacio, quizá cabremos más, porque si no, es verdad que el espacio para las personas que somos es un poco limitado. Esto también va en contra de tener más personal fijo de urgencias. Una cosa es que venga un día un rotante externo, los estudiantes de medicina, pero fijo allí con tu mesa y tu silla y tu ordenador, pues es verdad que es un poco complicado. Pero esperemos, ¿no?, que en el futuro próximo seamos más importantes también. Sí. Sí, ojalá, pero bueno, de momento también es cierto que como hacemos pocas guardias, pues bueno, sabes que el día de la guardia será un día duro, pero son 2 guardias al mes o 3 guardias como mucho, así que nos estar en este constante estrés, ¿no? Uh-huh. ¿Otra pregunta? ¿Son primera llamada en urgencias? Hay esto de enfermería, ¿no? Sí, bueno, o sea, no sé exactamente la pregunta, pero bueno, hay un triaje, ¿no? Y todos los pacientes que ya trían a psiquiatría, pues evidentemente los vemos nosotros directamente. Y luego, pues hay todos los pacientes, ¿no?, pues que están igual en urgencias médicas y que te pueden interconsultar, pues, para valorar lo que se considere. Entonces, pues tú bajas a la planta de urgencias médicas, los valoras allí o un poco gestionas como parezca, ¿no? Durante la guardia también estás encargado de los pacientes un poco que están ingresados en la unidad de agudos, tanto de adultos como de infantil. Es verdad que hay un adjunto de infantil hasta las 8:30 de la tarde, creo, entre semana, y el fin de semana también están hasta las 7 de la tarde, si no me equivoco. En ese horario, si hay algo de infantil de la planta o viene un menor a las urgencias, pues es el adjunto o adjunta de psiquiatría infanto juvenil quien lo visita, pero si viene, por ejemplo, un niño o una niña a las urgencias en la franja en la que no está el adjunto de infanto juvenil, pues lo ves junto con el adjunto, ¿no?, de psiquiatría de adultos. Y si hay algo en la sala de infantil, de los pacientes ingresados o de adultos, pues evidentemente también van a cargo de los psiquiatras de guardia. Y bueno, yo creo que las guardias son esas cosas, eso que a todos nos dan un poco de miedo al principio, un poco o bastante, pero de la tercera guardia a la, o sea, ya hay un cambio abismal. Cuando ya has hecho una, hay un cambio abismal con la segunda, de la segunda a la tercera. O sea que bueno, hay que pasar por ello, ¿no? Al principio un poco, no hay otra. Bueno, yo diría que yo llevo haciendo guardias de psiquiatría de hace 25 años, he visto muchos pacientes, se aprende un montón y para mí es casi una oportunidad porque en las rotaciones vas viendo patología, pero lo que ves en la guardia es diferente. Entonces, pues bueno, está bien, ¿no? Al menos tener una obligatoriedad de hacer una serie de guardias durante este tiempo con pacientes que son muy variados. Y bueno, pues luego ya uno decide si cuando es más mayor y es adjunto si quiere hacer guardias o no. Pero de momento, pues está bien poder ver, me parece una oportunidad a poder aprender de las guardias y de los diferentes adjuntos, porque cada uno también tenemos nuestra manera de enfocar, ¿no?, la guardia. Entonces, bueno, pues está bien, ¿eh?, aprender todo eso. ¿Problemas para llamar al adjunto? ¿Quieres responder tú, Luis? Bueno, nos preguntan si nos ponen problemas para llamar al adjunto. Yo creo que no. Estamos físicamente, yo creo que es importante estamos, los adjuntos estamos físicamente todo el rato en urgencias. O sea, el adjunto no se va a su despacho a trabajar, eso no existe en el hospital clínico. Estamos allí con enfermería, nosotros en nuestro despachito común, todo el rato, ¿no? Sí. Eso es lo que yo creo que es así, ¿no? Sí. Creo que es así. Sí. Los que hacemos guardias nos gusta hacer guardias, los que no, pues ya no las hacen. Sí. Eso es una ventaja del hospital, los adjuntos que no quieren hacer guardia, no hacen guardia, porque somos muchos adjuntos, entonces hay una serie de premisas de que el que no quiere no hace y los demás cubrimos todo. Por tanto, yo creo que el que lo sabemos que tenemos que estar allí a pie de cañón. Sí. ¿No? Sí. No sé si nos preguntan un poquito por la parte de la noche en la que es nuestro turno, pero no, ahí tampoco hay problema, creo yo. Bueno, yo personalmente no he tenido que llamar nunca al adjunto, pero siempre te dicen que, bueno, llámame sin problema, que no pasa nada. Si, bueno, se dice que hubiese un marrón de repente, pues no pasaría nada por llamar, seguro. Sí, y es cierto que, claro, en psiquiatría, a diferencia quizás de otras especialidades,
O sea, la urgencia no es una urgencia vital, ¿no? Cuando un paciente ya está en un hospital, entonces tú por la noche cuando estás solo, lo principal es poder valorar al paciente y después poder explicarlo por la mañana. No te van a exigir al principio que sepas si un paciente necesita altarse ya o que se quede en observación. O sea, al principio es poder hacer una buena historia clínica, poder valorar al paciente y poderlo explicar al día siguiente, ¿no? Es raro que suceda algo que realmente necesite de una urgencia, ¿no? Podría suceder y si sucediera esto, pues hay un adjunto al que llamar, ¿no? Pero que las guardias de psiquiatría en este sentido, pues vienen pacientes que generalmente no tienen una urgencia vital y además hay un equipo de enfermería en nuestras urgencias que te facilita mucho la vida al principio, ¿no? O sea, que si hay que hacer alguna cosa un poquito más... como sería una contención mecánica o poner una medicación que, pues ellos te ayudan, la verdad. Pero bueno, que en general es esto, o sea, lo que se exige al principio es poder saber hacer una buena valoración. Bueno, creo que hemos respondido un poco la pregunta que hace Lucía de cómo manejan el hecho de comenzar a estar solos en esas horas de la noche en la guardia, ¿no? Creo que con Laura la respuesta, pues creo que le hemos respondido. Pero vaya, ¿qué es eso? Que tranquilos, tranquilas, porque lo que dicen, a las pocas guardias ya vas cogiendo más confianza, más soltura y en cualquier caso siempre puedes llamar al adjunto si tienes dudas. Y luego ya vienen más preguntas. No sé si, esto es una pregunta, ¿eh? No sé si han mencionado del nuevo itinerario, ¿cómo se van a dividir los meses de sala en los distintos equipos, adicciones afectivos y esquizofrenia, trastornos psicóticos? La verdad es que ahora, claro, va a haber, nosotros en este sentido teníamos una rotación mucho más larga por la sala de R1, por la sala de agudos, que en el clínico se llama sala, no, generalmente se llama planta de agudos. Y claro, nos podíamos dividir unos 2-3 meses por equipo, 2 meses y medio por equipo. Y ahora va a ser un poco más difícil, no sé cómo se va a hacer esto. Bueno, a ver. Claro, ahora pasamos a tener 3 meses de rotación por sala de R1 y 4 meses en el R4. Por tanto, yo entiendo que se hará un mes en cada equipo de R1 y un mes y un poquito, digo, 5 semanas en cada equipo de R4. Entiendo que será así, pero es verdad que el itinerario formativo, el POE, la nueva especialidad, salió hace un mes y entonces pues, se ha tenido que hacer el itinerario formativo y la idea será esta, más o menos, pero no está todavía escrito. Pero entiendo yo que seguiremos el mismo patrón que hemos hecho hasta ahora, un poquito por cada unidad. Rotan en pediatría general, esta pregunta. Esto es para. En pediatría no se rota. Vale, nosotros rotamos de. Os lo explico, ¿eh? Nosotros rotamos de R1, 3 meses en la sala de agudos de infanto juvenil y un mes en interconsulta psiquiátrica infanto juvenil, ¿eh? Pero no se rota en pediatría, porque es una opción, ¿eh? El nuevo BOE nos da una opción de rotar en pediatría o rotar en medicina interna y nosotros nos vamos a medicina interna. Uh-huh. Claro, esto siempre para psiquiatría de adultos. De adultos, que... sí, pero hay la opción de ir a pediatría y nosotros vamos a ir a medicina interna, que nos ha parecido mejor para lo que veremos en el futuro. En este sentido, añadir que las rotaciones del hospital, creo que una cosa a favor es que es un hospital tan grande, se autoabastece un poco de todo, es decir, no creo que hay dos rotaciones puntuales, ¿no? Sí, que me lo indican los R2, es que tienen más bagaje que yo. Subagudos lo hacemos en Numancia, que está también aquí en Barcelona, muy cerquita. Y luego hay el CPB, ¿no? Que, sí. Que sí. También es en Barcelona. Es... muy cerca. Centro de día, ¿no? Sí. Pero vaya, que no es un hospital donde la residencia implique, pues ahora estoy unos meses aquí, luego estoy meses fuera. La verdad es que todo se hace por aquí. Y eso es cómodo, esto facilita bastante, ¿no? Bajo mi punto de vista. Excepto la rotación externa, si lo quieren, ¿no? Exacto, ya enlazamos el... sí, bueno. Bueno, que hay 4 meses en el último año, creo que se mantiene esto en el último año, 4 meses para hacer una rotación externa, ya sea internacional o nacional. Bueno, para ver otros servicios, ¿no? Puede ser tanto de investigación como clínica. Hay gente de nuestro servicio, ¿no? Que ha ido, bueno, recientemente a Canadá. Bueno, si quieres quedarte, hay gente que ha ido a Belviche. Bueno, es un poco dependiendo de tus intereses, creo. Se fomenta mucho.
Sí, se fomenta mucho y ponen muchas facilidades para también para marcharse, pues eso, internacionalmente. O sea. Y ¿tienen sesiones de formación diarias? Diarias, a ver, no, pero prácticamente diarias, diría yo. Vale. No, no, diarias no, pero sí que hay cuando estás rotando en infantil, no, es que yo ahora he estado en infantil, por ejemplo, y sí que hay por lo menos, yo creo que una por semana más la del servicio, o sea que yo creo que hay unas dos por semana, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, más nuestra docencia. Más nuestra docencia. Ay, sí, sí, más nuestra docencia. Sí, la docencia es verdad. Es una docencia autogestionada por los residentes, donde se invita a los adjuntos a que vengan a darnos una sesión. Ahora lo estamos haciendo los lunes por la tarde de 3 a 5 y hay una parte de 3 a 4 es para el adjunto y de 4 a 5 es para un residente. Y como es autogestionada, se puede, o sea, un poco dependiendo de los intereses de los residentes, se puede solicitar a determinados adjuntos que vengan o incluso gente pues, de fuera, de otros hospitales. Y los adjuntos están muy disponibles para venir. Sí que al principio siempre hacemos un poquito de repaso de psicopatología para los R1s y después ya empezamos con sesiones más específicas. ¿Dónde serán las interconsultas de pediatría? Nos preguntan. Pues las interconsultas van a ser aquí en el hospital. Nosotros tenemos una neuropediatra en el servicio de psiquiatría infanto-juvenil. Y después tenemos el CAPSBE, que es el área de pediatría, el área básica de salud de pediatría, que está aquí al lado en el hospital también. Y entonces se van a hacer en los dos sitios las rotaciones por interconsulta. ¿Cuánto ven de TCA, ATP, adicciones? Bueno, de TCA pues en la rotación de sala de infantil, bueno, y ahora supongo que con las nuevas rotaciones que hay en CESMIG, ¿no? Y no sé si hospital de día, pues ahí también se verá. En adultos no vemos realmente, ¿no? Creo. Yo vi, claro, o sea, puede ser que haya un ingreso, yo vi a una, pero es raro. Claro, nosotros somos un hospital de referencia en toda Cataluña para el trastorno conducta alimentaria en infanto-juvenil, pero no en adultos. Entonces, pues sí que tenemos un programa muy bien montado, que es una unidad propia en infanto juvenil, pero en adultos, pues un paciente que llegue, pero si está en una unidad especializada, no vendrá al clínic de adultos, pues porque no la tenemos. Sí. En cambio, si tenemos la unidad de adicciones, ¿no? Tenemos un CAS de adicciones, que con la sala, ¿no? El ambulatorio, el hospital de día, todo eso lo tenemos en adultos, y los trastornos de personalidad, no hay una unidad como tal, como en otros sitios que hay unidad de trastorno límite, pero sí que tenemos, pues lo que llega al CESMA, lo vemos en el CESMA, o sea que eso sí que es así. Me pregunto si eso sí es de formación para tarde y R2. Sí, también. Bueno, sí, claro, es explicarlo, ¿no? Las sesiones de servicio, las autogestionadas son para todos, ¿no? Sí. Sí, y quizás. Las de Cataluña en general también. Claro, ahí va. No digo, quizás no, me he explicado mal antes. Hay una sesión de servicio que es al mediodía todas las semanas, que es para todo el servicio, adjuntos y residentes, que ahora se está haciendo online. Después, en cada rotación que se hace. Por ejemplo, en infantil hay otra sesión específica por semana y en la sala hay algunas sesiones de residentes también, sí, que es una por semana. Uh-huh. Y después la docencia, que es el espacio este de lunes por la tarde, es para todos los residentes, desde R1 hasta R4, ahora será hasta R5. Y esto, si quieres explicar lo de Cancarayeu. Sí, Cancarayeu, bueno, desde... bueno, para los R1 de toda Cataluña se hace unas docencias los miércoles, que suelen ser de 4 de la tarde a 7, que, bueno, hicimos, por ejemplo, en nuestro caso, la primera parte del año hasta enero eran presenciales, eran en nuestro hospital o en Can Ruti o en el Hospital del Mar, y hacen como un programa de docencia para R1, que la verdad es que está bastante completo y complementa pues la docencia de nuestro hospital. Y luego a partir de enero lo hemos hecho online, que también nos conectamos incluso creo que con R2, ¿no? No sé si... Bueno, opcional. Ah, opcional, vale. Bueno, pero... Es opcional para nosotros, sí. Vale, bueno, pues que también pues es un complemento más. A ver, buen día. Consultar si saben si existe la posibilidad, por ejemplo, de hacer la resi de psiquiatría del adulto y en caso de querer visitar niños también, hacer alguna formación adicional, fellow, máster, etcétera, en psiquiatría infantil y poder dedicarse a ambas cosas. Gracias.
Esto quizá deberíamos preguntárselo a Inma cuando... Sí, sí, esto, sí, sí. Lo que sí que imagino es que en la guardia, por ejemplo, lo que os decíamos, como creo que probablemente el que haga psiquiatra infantil o psiquiatría de adultos, igual en su turno le toca ver a algún niño, bueno, eso yo creo que es bastante probable. Uh-huh. Estamos en hora, así que bueno, intentamos responder rapidito a las... A ver qué podemos. ¿Cómo se reparten las guardias? ¿Es jerárquico? ¿Cómo se reparten las guardias es jerárquico? Los R4 sí que se los ponen ellos al principio porque tienen que repartirse... Hacen algunas guardias de adjunto y por eso después las nuestras se las cogen al principio y después no. O sea, la verdad es que vamos escogiendo... No hay una jerarquía de los R3 se ponen todas las guardias, pues los R2 es todas las guardias, sino que sí que hay una... Primero empieza un R3 a ponerse una, o sea, no es tan jerárquico. O sea, no sé muy bien cómo explicarlo y no, cómo estábamos en hora sí, también. Sí, no, y se ponen en packs de 4 meses, si no me equivoco. Sí. Con lo cual esto facilita también un poco, pues que uno se pueda organizar también su vida, ¿no? Que, por ejemplo, creo que en medicina es diferente, que creo que les van dando las guardias mes a mes, con lo cual es un poco más... sorpresa de última hora el día que tienes guardia, pero en nuestro caso no. Los lunes por la tarde, ¿cuántas horas son? Bueno, es en horario laboral de 3 a 5, sí. ¿Vale? No es que te quedes más. Y tenemos una pregunta que nos consultan si existe la posibilidad de hacer la residencia de psiquiatría del adulto y en caso de querer visitar niños también hacer alguna formación adicional en psiquiatría infantil y poder dedicarse a ambas cosas. No, esto es una cosa del BOE. O sea, el BOE dice claramente que hay una especialidad que se llama psiquiatría general y la otra que se llama, o psiquiatría de adulto le llaman ahora, psiquiatría infanto-juvenil. O sea, que alguien quiera dedicarse a partir de la nueva tanda de residentes que vais a empezar ahora en mayo a psiquiatría infanto-juvenil, hay que hacer la residencia de psiquiatría infanto-juvenil. Los que están ahora, que han empezado como ellos, ¿no? Y están a mitad, pues entendemos que dentro de un tiempo habrá un examen o habrá alguna manera de poder acreditarse en psiquiatría infantojuvenil, pero a partir de los que escojáis ahora no hay manera, ¿eh? Pues por interés propio sí, pero a nivel legal no se va a poder visitar a los menores de edad. Hola, pregunta. ¿Creen que las guardias de psiquiatría son más duras que en otros hospices? Bueno, creo que es un hospital con una carga de trabajo alta en las guardias, no sé si... Bueno, tenemos puerta, ¿no? Sí, directa. Sí, es lo que preguntaban otros. Entonces, sí, si viene una ansiedad, pues te la subirán a ti y te llamarán a ti. Sí. No lo va a ver medicina de primera. No sé si esto. Sí, son duras las guardias. Sí. Son pocas, son duras. Creo que no sé si deberíamos dar paso a los compañeros, compañeras de psiquiatría infanto-juvenil. Yo creo que es importante deciros que vamos a hacer un Zoom también, así que solo será con nosotros, con los residentes, y así que si os quedan alguna pregunta, bueno, que vamos a hacer un Zoom, al final va a ser el próximo lunes día 3 de abril por la tarde. Uh-huh. Sí, yo creo que estaría bien dejaros algún contacto, algún mail. Os lo escribimos en el chat y así lo tenéis, ¿vale? Y así si queréis hacer cualquier consulta, cualquier cosa, pues nos decís.